Este es el tilo que salvamos la vida el año pasado, que en marzo, abril, cuando estábamos cerrados, vino un huracán, le tiró, era grandísimo, nos aplastó esa casita. Todavía quedan aquí huellas, ¿eh? Aquí quedan huellas de chapa doblada, bueno, nos la hundió entera. Y curiosamente tenía un cepellón gigante que cuando le cortamos las ramas, por el peso del cepellón, hizo así, se puso de pie. Le sujetamos ahí un poco y ahí está otra vez brotado estupendamente. Este le hemos salvado la vida, pero a otro le hemos hecho un corte de pelo que para qué, se le voy a enseñar. ¿Cómo se llama coger a una pobre feijoa y cortarla casi entera? Un feijoicidio. Pues esto lo hemos tenido que hacer, me ha dado mucha pena. Pero ahí, ese olmo que sale por ahí, había hecho una rama para acá desde hace muchos años. La rama era tan grande que la feijoa, huyendo de él, se vino para acá y estaba horrible. Y dije, a esta la enderezo yo, si no es por las buenas, por las malas. La hemos cortado entera, ahora está brotando y tardará unos años en estar bien. Lo mismo le ha pasado a esta, que esta parte se la ha secado el dar. Pero vengan, porque lo que les quiero enseñar es una cosa, que es esto. Miren cómo es la flor de la feijoa. Bueno, aunque voy a tener dos feijoas menos para comer, se las voy a enseñar. Mire. Mire qué flor más bonita. La feijoa, el año pasado, en noviembre, hice un vídeo de las feijoas, que a mí me gusta mucho. Es un árbol de Centroamérica o de Colombia. Un fruto verde que parece como un pepino, con poco aspecto de ser comestible, pero que la verdad es que está muy bueno. Y cuando uno se pica a él, para mí es como una droga. Cuando llega la época de las feijoas, estoy un mes comiendo feijoas de postre, para cenar, tal. Después ya me harto y se las doy a los monos, que también les gusta mucho. Pero la flor es una preciosidad. Solo he sacrificado dos feijoas, que ya estaban empezando a formarse aquí, pero que sepan que en noviembre las pueden ver. Y si vienen y estoy por aquí y me piden un par de ellas, se las doy para que las degusten.